Isabela, tiene que bajar a la cochera en este mismo momento. ¡Pero qué malcriada que eres, chiquita! ¿No te han enseñado que se toca la puerta y que se saluda? ¡Es que... ¡Que se toca la puerta y que se saluda! ¡Vaya a hacerlo! ¡Pero... ¡Que lo vaya a hacer! ¡Ay! Ya me había olvidado de lo fresca que era esta niñita. ¡Qué horror! ¡Adelante! Buenos días, señora Isabela. Vengo a hacerle presente que tiene que bajar a la cochera en este mismo momento. ¿No te das cuenta que estoy ocupada? Es muy importante. El señor Peter le tiene una sorpresa. ¿Peter está acá? Sí, acaba de llegar. ¡Ay! Llega justo a tiempo para ayudarme a recoger a mi bebé. Me tiene que llevar a la clínica. Dile que enseguida baje. Sí, señora Isabela. Permiso para retirarme, señora Isabela. Retírate. Ya vi que me importa qué sorpresa me puede haber traído Peter. ¡Peter! Oh, señora Isabela. Qué bueno que estás de regreso. Gracias, señora Isabela. ¿Solucionaste tu problema? Se puede decir que sí. Qué bueno. Acá la chiquita me dice que tienes una sorpresa para mí. Así es. Tengo una sorpresa para usted, aunque no creo que sea de su agrado. Entonces, si dices que no es de mi agrado, ¿para qué me has traído la sorpresa, Peter? Porque está bien oferta. Ok. Enséñame de una vez esa sorpresa, Peter. Sí, aquí está en la maletera. A ver. Y ahora, ¿qué hago con esto? Peter, dime que no es Leonardo lo que está dentro. Sí lo es, señora Isabela. ¿Pero cómo es posible que Leonardo esté en la maletera, Peter? ¿Cómo está ahí? Es una larga historia. Señor Peter, ¿es usted un secuestrador? No, soy un secuestrador, soy un justiciero. ¿Como el zorro? Algo así, más o menos. Peter, ¿por qué trajiste a Leonardo a esta casa? Yo estaba a punto de comenzar mi vida nuevamente. Lo traje para que pague por sus delitos. Lo que hizo este sinvergüenza a la familia no puede quedar impune. ¿Tortura china? No. Nada de tortura, Giro. Quizás después. Ahí, acá está. Peter, llama a la policía. Que se lo lleven a la cárcel. Que se pudra ahí. De por vida. Enseguida voy a llamar al comisario para que mande una patrulla. ¡No! Un momento. Antes de que llames a la policía, yo, personalmente... voy a interrogar a este miserable. Abre la maletera. Sáquenlo de ahí. Te voy a hacer unas preguntas. ¿Giro? Ahí. Llévalo a mi dormitorio. ¿Cómo pudiste engañarme de esa manera? Me dijiste que yo era el amor de tu vida, la mujer de tu vida. ¿Y para qué? ¡Creí! Tus palabras. Confié en ti. ¿Y qué resultaste? Resultaste ser un miserable. Que lo único que buscaba era venganza. Hasta ahora recuerdo cada una de las palabras que dejó grabada tu hermana desde la cárcel, poniéndote al descubierto Leonardo Zapata. ¿Sabes lo que deseo para ti? Que cada uno
de los días que pases encerrado en la cárcel, recuerdes que me rompiste el corazón en mil pedazos y que sufras mucho más de lo que yo sufrí por ti. ¿Qué quieres? ¿Quieres hablar? Cosita, perdóname. Sé que mis palabras no tienen ninguna credibilidad para ti en este momento, pero créeme cuando te digo que estoy arrepentido de haber ayudado a mi hermana. Por favor, perdóname. ¡Nunca! Isabela, si estoy aquí es porque no puedo vivir con esta culpa que me carcome por dentro. Nada, nada de lo que me digas va a cambiar mi manera de pensar. Para mí, tú siempre vas a ser el hermano de Claudia Zapata. Un miserable horrible. La peor basura que hay en el universo. Cosita. No me digas cosita. Para... Yo no soy más tu cosita. Sí, para mí siempre lo serás. Siempre vas a tener un lugar muy especial en mi corazón. No, ya no. Nada de lo que me digas. Ni tu carita, ni tus palabras bonitas. Te vamos a entregar a la policía. Y vas a pagar por todas tus fechorías. Isabela. ¿Qué? Te amo. Cosita. Eso es mentira. ¿O crees acaso que no me acuerdo de lo que me hiciste en el escenario con Anita Miller? Anita no significó nada para mí. Pues tú no significaste nada para ella, porque se casó con Miguel Ignacio. Así como lo escuchas, se casó con Miguel Ignacio y ahora son muy felices juntos. Pero qué bien por ellos. Qué bien por ellos. Y qué pena por nosotros, porque los dos nos quedamos solos. Aunque yo seguro podré conseguir un hombre, pero dudo mucho que tú puedas conseguir una chica en la cárcel. Yo dudo mucho que puedas encontrar un hombre que te ame tanto como yo. Y te aseguro que cuando esté preso, tú vas a ser la única ilusión que yo tenga para recuperar mi libertad. Oh, buenas tardes, madame. ¿Viste? Señorita Fernanda, ¿cómo le va? ¿Cómo se siente? Ay, mucho mejor, Peter. ¿Y a ti cómo te fue? ¿Arreglaste tu asunto? En parte, bien. Me alegra escuchar eso, Peter. ¿Y Giro dónde está? Giro se fue, madame. ¿Se fue? Ni siquiera pude pagarle sus honorarios. Dejó su número para que le haga una transacción. Peter, ayúdame a sacar a... Fernandita, ¿volviste? Sí, mamá, ya me dieron de alta. ¿Y se puede saber por qué no fuiste a la clínica a recogerme? Mamá, te hice una pregunta. Es que la clínica se la ponen nerviosa a la señora Isabela. Ah, muy nerviosa. Muy, muy nerviosa. Bueno, en verdad me hubiera hecho mucho bien verte, mamá. Ay, mi amor, sí, mira, yo estaba a punto de salir a verte a la clínica y de pronto me dio un mareo muy fuerte y cuando ya me recuperé me dije... ¡Ay, pero si ya la van a dar de alta, ¿verdad, Peter? Sí. Sí, 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 sí. Ay, mi amor, me alegro tanto.
de que ya estés en la casa, cielo. Pero yo todavía me siento un poquito mal y me tengo que recuperar. Así que me voy a descansar un rato a mi cuarto, ¿sí? Y no quiero que nadie me interrumpa, por favor. Gracias. Peter, ¿qué le está pasando a mi hija? Ya llegó la policía. Escúchame, antes de que me entregues a la justicia, quiero que sepas, Isabela, que tú eres la Era mujer... Fernanda y mi mamá. Francesca y mi hija. Qué ganas tengo de abrazarlas y verlas nuevamente. Dudo mucho que ellas sientan lo mismo que tú, Leonardo. Tienes razón. A veces se me olvida que para esta familia ahora soy un delincuente. ¿Qué esperas para llamar a la policía? A mal paso a darle prisa, ¿no? No quiero involucrar a mi madre y a toda mi familia en otro escándalo policial. ¿No me vas a entregar? Por supuesto que sí. Solo tengo que pensar la mejor manera de hacerlo.